Pico Universitario de Deportes, licenciado del Cusco, profesor José Guerrero, profesor Luis. Un gusto que hayan venido a participar de nuestro evento, agradecerles. Es de los primeros eventos que estamos haciendo. Esperamos que más adelante sigamos con esto. Queremos agradecerles, no sabe la alegría que nos han dado. Un orgullo tener estos eventos de esta magnitud, con grandes rivales, un gran juego, tanto el Cinciano como el Universitario. Muchísimas gracias por el apoyo y por la buena voluntad que han tenido de venir y participar de nuestro evento. Nosotros, de nuestra parte, nos queda solamente, humildemente, brindarles un fuerte aplauso. Primero, Cinciano del Cusco, fuerte aplauso. Luego, el Club Universitario de Deportes, fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, agradecerles por hacer partícipes de esto, por apoyarnos. Ustedes saben que no es fácil hacer esto. Y gracias al apoyo que han tenido ustedes con la escuela se han logrado. Muchísimas gracias para todos ustedes también. Nos hubiera encantado premiar a todos. Simplemente, bueno, por la premura del tiempo hemos logrado conseguir el apoyo de un trofeo para darle al campeón, en este caso nuestro club Sporting Caxamarca. Y será representante quien entregue un niño, los niños menores de nuestra escuela, a nuestro alumnito, el capitán de la categoría Sporting Caxamarca, categoría juvenil, Jorge, que tiene 14 años y ha jugado a gran nivel. Y bueno, es el capitán y va a recibir el trofeo. Un aplauso, muchachos, un aplauso. Una más, Muchas gracias, muchachos, a todos, a nuestros padres, a la prensa. Muchas gracias, profesor Inicio, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos, hasta otra. No, hijita, no va a ser piso. Para tomar de esos gorros intercalados, por favor. No se vayan todavía para tomar de esos gorros. Arríguese, únanse, por favor, únanse. Por favor, universitario, únanse. No sé qué cámara vieron. No sé si me están grabando o me están tomando fotos. No sé qué cosa. Chicho. Gracias, Caxamarca. Muchas bendiciones por la marca. Muchas gracias, profe.